este mundo, que me extendiera su mano sin esperar nada a cambio. Un amigo que comprenda que somos seres humanos y que hemos sido estropeados por el vicio y el pecado. Que no sea un dictado ni tampoco acusador, y que nunca pase por alto de que Cristo me levantó. Que sea samaritano como lo manda el Señor, y que tenga misericordia de todo hombre pecador. Amigo, tan solo uno, que cuando estuve en el suelo se inclinó y me levantó. Amigo, amigo es Cristo, que cuando estuve preso Él me visitó. El mundo no tiene amigos, solo existe el odio, la envidia y la falsedad. Despierta, Cristo es el camino. También la vida y la verdad. Despierta, Cristo es el camino. Él es también la vida y la verdad. Momentos tan tristes fueron aquellos días donde dejé a mi familia para no volver. No escuché los consejos, yo no escuché a nadie, y entonces tuve que llorar. Detrás de la tormenta viene la calma, detrás de una nube gris hay un sol que brilla, detrás de tu problema hay una solución, y detrás de todo eso está el Señor. Lágrimas, cuántas lágrimas has derramado en tu vida recordando aquel camino viviendo en ti. Lágrimas, cuántas lágrimas has derramado en tu vida recordando aquel camino de perdición. Tú puedes caminar. Tú puedes caminar. Eso es mentira del diablo. En victoria, eso es mentira del diablo. Tú estás en victoria. Se caen las murallas, 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 se caen las murallas. Se caen las murallas, se caen las murallas, se caen las murallas, se caen las murallas. Pelea, 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 pelea. Gloria a Dios. Aleluya.
quisiera encontrar un amigo en este mundo. Alabado sea Dios. Dios bendiga al pueblo que está en sintonía en esta hora. Le damos gracias a cada uno de ustedes por permitirnos dejar esta programación entrar a lo que es sus hogares, los carros, donde quiera que nos estén escuchando en esta hora. Le damos gracias al Señor por permitirnos una vez más dejarnos entrar a sus hogares. Alabado sea Dios, donde usted está laborando, a lo mejor nos está escuchando a través del teléfono o en la casa mientras está haciendo los quehaceres, preparando, ¿verdad?, la comida, algo así. Le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, hermanos y amigos, líderes, pastores, evangelistas. Gloria a Dios que apoyan esta programación, este ministerio. Le damos gracias a Dios primeramente y cada uno de ustedes también. Muchas gracias por permitirnos, ¿verdad? Y estar en sintonía. Dios bendiga a todos los pueblos, países que también entran a nuestra página cibernética postrerostiempo.org. Dios bendiga a los ministros del Señor en esta hora. Gloria a Dios. Y estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, para orar por el pueblo. Tenemos un chat pendiente en postrerostiempo.org. Estaremos orando también por nuestra hermana Ruth Rodríguez. Gloria a Dios. Y por todos los hermanos que nos escriban. Saludamos también a Roque Castro, su familia. Dios le bendiga grandemente. Los ministros del Señor, los hermanos en Cristo, aquellos que se están uniendo y siguen ahí escuchando. Hay muchas almas escuchando postreros tiempos, esta programación, que yo sé que es de gran bendición a cada uno de ustedes. También saludamos a Rey Morales, bendito el nombre del Señor. J.J. Morales, bendito Jesús, de allá de Springfield, Massachusetts. Dios te bendiga. Le damos gracias al Señor. Y los que están escuchando allá en Peñuela, Dios, aleluya, allá en Puerto Rico y en diferentes partes de la nación. Vamos a entrar aquí a ver quiénes son los que están en sintonía en esta hora. Le damos gracias a cada uno de ustedes, hermano. Muchas gracias por apoyar este programa. Escrito está de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde. Estamos aquí en vivo y en directo. Me siento un poco afectado de salud todavía, pero estamos aquí haciendo la voluntad de Dios, hermano, todos los días de nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Allá en New Jersey, Dios bendiga los que se conectan desde New Jersey. También por allá en San Luis, Missouri, Dios les bendiga grandemente. Dios te bendiga. Dios bendiga tu casa, tu familia en esta hora. Si usted necesita la oración, déjanos saber a través de los chats. Tenemos unos chats para que nos escriban. El pueblo se comunique con nosotros. O también te puedes comunicar con nosotros a través de correo. 270 Broadway Avenue, Revere, Massachusetts. Aquí estamos localizados. Los estudios, la iglesia. Aquí estamos haciendo la voluntad de Dios de domingo a sábado. Todos los días. Puede que no nos vean a través de las cámaras, porque son para programas y no queremos, ¿verdad? Buscar. Nosotros estamos buscando la gloria de la gente ni de nadie, hermano. Estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Amén. Y no estamos aquí para nosotros estar buscando fama ni fortuna. Estamos para predicar la palabra por fe. Amén. Por fe. Y por fe que nosotros nos ganamos las almas para el Señor predicando la palabra. La palabra que nos dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Así que Dios bendiga una vez más a aquellos que nos están escuchando a través de la radio en Chelsea, East Boston, aquí en Revere, allá en Everett, Massachusetts, en Winthrop. Dios les bendiga grandemente. Gloria a Dios. Vamos con una alabanza y regresamos seguidita. Amén. Esta es la programación. Escrito está para cada uno de ustedes. Amén. Manténgase aquí en sintonía. ¿Cuántos ya han encontrado el verdadero amor? Sí, conmigo, yo ya encontré mi verdadero amor. Mi único amor.
y a Él le canto en esta hora, a Él le aplaudo en esta hora, con todo mi corazón. Sí, Señor, aquí sea la gloria. Amamos Jesús. Levanta tu voz ahora. Conmigo. Yo tengo un nuevo amor. El corazón me late así. Que me ha dicho te amo de verdad, Jesús y amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor. Sí, Señor. Son de nada sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Amor, su voz dulcísima. En respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir esta vida.
¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese rey, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame? Necesita a Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Aleluya. Es lo que busca el Señor en estos tiempos, amigo y hermano que me escucha. Hombres de valor, hombres que lo que digan lo cumplan. Bendito el nombre del Señor. Le damos gracias a cada uno de ustedes que están en sintonía. Dios bendiga a todas las naciones en esta hora, todos los hermanos y amigos, hermanos en Cristo y amigos que todavía no han dado ese paso de fe, de recibir a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Hoy es el día que hizo el Señor, lleno de misericordia para contigo. Alabado sea Dios. Y Dios está buscando hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres que se paren derechitos en el Evangelio en estos tiempos. En estos tiempos que lo que estamos esperando, amigo y hermano, es el arrebatamiento. Los judíos están regresando a Israel. El mundo está hablando de tercera guerra mundial y una guerra con bombas atómicas. Las naciones están alborotadas. La economía está en el borde del hilo a que se caiga y colapse Estados Unidos y otras naciones. Pero que nosotros, en estos tiempos, podemos hacer. Creo que seguir orando y decirle: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Estamos esperando ese día de nuestra redención. En cualquier momento sucede lo que tanto anhelamos, el arrebatamiento. Y es algo que hay que estar predicándolo día tras día. Porque hoy lo que se predica en los altares es vanagloria. Lo que se predica en los altares es prosperidad. Bendito el nombre del Señor. No es arrepentimiento. No se está predicando el arrebatamiento. No se está predicando
que el pueblo se prepare y que tiene que estar preparado hoy ya. Bendito el nombre poderoso del Señor. Tenemos que, pastor que me escucha, seguir predicando como se predicaba en aquellos tiempos, arrepentidos y convertidos. Gloria a Dios, hay que arrepentirse. Arrepentimiento es la prédica de hoy día. Bendito el nombre del Señor, porque el juicio comienza por los que están en la casa. Bendito el nombre del Señor. ¿De qué casa tú me hablas, hermano Paul? ¿De la mía? No, estoy hablándote de la iglesia. Por los que están dentro del templo, por ahí comienza el juicio. Por los que saben hacer lo bueno y no lo están haciendo. Bendito el nombre del Señor. Por miles de pastores, por miles de llamados apóstoles, por miles de llamados profetas, por miles de llamados evangelistas. Bendito el nombre del Señor, que están predicando para su propia vanagloria. Bendito el nombre del Señor. Gente que está buscando fama y fortuna. Bendito el nombre del Señor. Y aquí en este ministerio le vamos a decir al pueblo que se cuide de estos lobos rapaces, que se cuiden del engaño que hay hoy día dentro de las cuatro paredes. Gente que no quiere salir a la televisión, gente que no quiere salir al aire, gente que no quiere, bendito el nombre del Señor, que sepan los que están afuera qué es lo que se está, el lavado de cerebro que hay dentro de miles de congregaciones. Por eso la gente hoy, hermano, para que ellos tomen un tratado, te miran muy bien y lo miran y muchos los rechazan de tanta falsa doctrina que hay allá afuera. Bendito el nombre del Señor. Y entonces esa falsa doctrina, esos miles de engaños, que por miles de personas que han sido engañadas por este famoso, bendito el nombre del Señor, pues la gente hoy desconfían y el verdadero evangelio, gloria a Dios, está entonces en tela de juicio. Ven, para con ellos, pero no para aquellos creyentes que saben que están en el verdadero evangelio, en el verdadero camino. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso nosotros tenemos que seguir escudriñando las escrituras, no solo una Biblia, sino que si tienes computadora, escudriña la palabra. Bendito el nombre del Señor. Si tienes para comprarte otra Biblia de diferentes versiones, escudriña la palabra. Porque en aquellos tiempos eran aquellos rollos que abrían. Abrían los rollos y escudriñaban las escrituras. Y de eso es lo que queremos que usted sepa, que tiene que escudriñar las escrituras, no solo una versión. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Este servidor te está hablando con ejemplo, con vivo ejemplo. Gloria a Dios, no te entreguen una versión. Alabado, no idolatres una versión bíblica. Alabado sea el nombre del Señor y busque, abra su mente, su corazón, tenga fe. Bendito el nombre, vaya más allá. Alabado sea el nombre del Señor. La gloria es de Dios, hermano. El Espíritu Santo te va a dirigir, te va a enseñar, te va a instruir en estos tiempos caóticos que estamos viviendo. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Yo voy a continuar, aunque mi garganta me impida, gloria a Dios, cómo prender aquí mi voz. Pero ¿sabes qué? Voy a seguir predicando la palabra del Señor, sea en la radio, la televisión, en la calle, donde quiera que yo esté, en mi casa, en casa de los vecinos, en casa de mi familia. Algo tengo que decirle de Dios. Algo tengo que decirle. En las tiendas, donde quiera que esté servidor. Bendito el nombre del Señor. Cuando el Espíritu Santo me dé palabra, yo tengo que decir lo que el Espíritu diga, porque si no hay... ¡Ay de este servidor! ¡Ay de mí! Bendito el nombre del Señor. Hay poder en Jesucristo. El tema del día de hoy, esta es la programación Escrito Está. Le damos gracias a cada uno de ustedes. Bendito el nombre del Señor. Hay poder en Jesucristo. Vamos con unos comerciales. Alabado sea el nombre del Señor. Y regresamos seguidita. Bendito el nombre de Jesús, ya que estamos comenzando esta programación Escrito Está, donde nosotros escudriñamos la palabra del Señor en el Nuevo Testamento y vamos al Antiguo Testamento a ver quién fue
el que dijo de parte de Dios estas cosas. Sabemos que fue Jehová de los ejércitos. Dios usó sus profetas mayores, profetas menores, bendito el nombre del Señor. Y escrito está. Esta es la programación de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde. Amén. Aquí en Postreros Tiempos, saliendo desde Boston, Massachusetts, a las naciones. Amén. Manténgase en sintonía. Regresamos seguidita. Bendito el nombre del Señor. Dios les bendiga. Le habla el hermano Paul Méndez para darle un agradecimiento a todos los radioescuchas de Postreros Tiempos. Dios te bendiga grandemente. Muchas gracias por su sintonía y su apoyo a este ministerio. Ministerio Postreros Tiempos, incorporado, ubicado en el 270 Broadway Avenue, Revere, Massachusetts. Graba tu programa para la radio o televisión en los estudios de Postreros Tiempos. Grabamos en MP3, Flash Player, DVD, Blu-ray y otros formatos. Llámanos al 1-800-814-4039, 1-800-814-4039, o visita nuestra página web postrerostiempo.org, postrerostiempo.org. Dios te bendiga. You're listening to 1630 AM, Revere, Massachusetts. Gloria, gloria a Dios. Hermano, estamos aquí haciendo la voluntad de Dios. Si usted tiene un testimonio, gloria a Dios, que quiera compartir con nosotros o con el mundo entero, aquí en Postreros Tiempos, nosotros, pastor, hermano que me escucha, te podemos ayudar con eso. También tenemos espacio para nuevos programadores. Le damos gracias al Señor, hermano, que hasta aquí, yo digo, Ebenezer. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hermano, y yo sé que Dios va a seguir aquí obrando de manera especial para con este ministerio. Si usted quiere apoyar este ministerio de corazón, enviar una ofrenda de amor a este ministerio, $1, $5, lo que Dios ponga en su corazón. Nosotros no estamos como están esos que están por la televisión, que tienen tanta fortuna y están pidiendo de 500 y de $1,000 y que siembra. Hermano, pero ¿qué pasa con estos de la prosperidad? Hermano, que ellos están vendiendo el evangelio. Y aquí en Postreros Tiempos le decimos, si usted siente de parte del Señor que el Espíritu Santo ponga en su corazón enviarle una ofrenda de $1 para nosotros seguir adelante. Mira, esto yo lo he hecho hasta en los medios sociales. Lo he puesto así. Aquellos que sientan de ofrendar $1, echarlo en un sobrecito, perdón, y enviarlo a Postreros Tiempos en el 270 Broadway Avenue, hermano. Y cuando voy al buzón, el buzón me abosteza, hermano. Y puedes creer esto. Para las cosas de Dios, mira, Dios no nos va a poner en vergüenza porque siempre hay uno o dos. Pero de 2,000, de 5,000 personas que están a través de los medios sociales, a través de la internet, hermano, necesitamos su ayuda. Bendito el nombre de Jesucristo. Este servidor está haciendo todo lo posible por traer más programadores a este ministerio, gente que quiera, ¿verdad?, grabar su prédica, su testimonio, y se lo llevan un DVD editado, y es de gran bendición. Bendito el nombre del Señor. Ese DVD usted lo puede llevar a la televisión de su comunidad, como lo que es aquí en Chelsea, en Revere, en Boston. Y hay televisiones en la comunidad que por un año completo usted puede hacerse miembro, hermano, y no tiene que estar pagando 100, ni 200, ni $300 semanales. Bendito el nombre del Señor. Usted viene y lleva ese DVD a la comunidad desde la televisión y ese DVD lo pasan en totalmente gratis. Esta información la tenemos aquí. Bendito el nombre del Señor. Y estamos dando por gracia lo que por gracia recibimos. Ahora, si usted es de otras personas, hermano, es algo que usted tiene que informarse. Amén. Y de eso vamos a estar hablando hoy, de la sabiduría. Gloria a Dios, de lo que Dios nos da. Y hay hombres que piensan que es porque hacerse famoso y son un poquito sabios, un poquito inteligentes, van a estar por encima de la gente y van a aplastar a la gente. Eso no es así. ¿Sabes qué? Todo es de Dios.
Amén. Todo, la sabiduría, el entendimiento, todo lo que hay. Esto lo vamos a confirmar aquí por la palabra en el día de hoy. Bendito el nombre del Señor. Y si es de Dios, si es de Cristo, es de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Y por eso Dios a los que están viviendo en obediencia, hermano, tienes que vivir en obediencia, porque en cualquier falla vas a tener un límite. Bendito el nombre del Señor. Y entonces Dios tiene ricas bendiciones para con nosotros. Pero para los hijos que están obedeciendo su palabra, Dios les ilumina la mente, el corazón, los pensamientos. ¿Para qué? Para que sean sabios. Bendito el nombre del Señor. Y ahí lo vemos en Salomón. De Dios, no te pido plata ni oro. Yo te pido sabiduría. Alabado, para llevar a aquel pueblo cabezón. Bendito el nombre del Señor. Que también estaban discutiendo hasta por los hijos. ¿Ah? Por de todo. Llevaban siempre esos revoluces, esas discusiones delante del rey. Y el rey le pide sabiduría a Dios. Bendito el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios, hermano, porque yo digo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Si usted siente de parte de Dios enviar una ofrenda a este ministerio, hágalo, hermano, de todo corazón, que yo sé que usted será bendecido y usted va a bendecir a otras personas que están escuchándonos a través de la radio. Ayer mismo pagamos la televisión, Stream TV. ¿Y por qué hacemos esto? Porque nosotros, pues, pagando la televisión, pagando la radio, nos evitamos muchos dolores de cabeza, bendito el nombre del Señor, dejándole esa tecnología a terceras personas y negocios, bendito el nombre del Señor, que se encarga en eso solamente. Amén. Y entonces ellos, cuando se inventan una aplicación, pues nos envían un correo electrónico, y entonces esa aplicación, pues nosotros la ponemos en la página para que así el evangelio, perdón, el evangelio siga llegando a diferentes partes del mundo con más facilidad. Pero eso no lo invento yo, eso lo inventan por allá aquellos que Dios, pues, le da la sabiduría. Yo tengo que concentrarme, por eso escogieron aquellos 7 diáconos, los primeros 7. Bendito el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que atendieran al pueblo. Gloria a Dios. Mientras entonces los predicadores, los que estaban encargándose de la palabra de Dios, pues tuvieran más tiempo para estudiar, pero no podían estudiar y atender al pueblo. Y entonces ahí escogieron los primeros 7 diáconos para que atendieran los pobres, las viudas, los problemas del pueblo. Bendito el nombre del Señor. Y entonces, pues, nosotros tenemos la gracia del Señor, que aparecen las finanzas y podemos pagar. Hemos visto otros ministerios que están endeudados, bendito el nombre del Señor, y tienen programas en televisión, bendito el nombre del Señor, y están, hermano, de verdad que algo terrible. Si usted siente de parte del Señor, nosotros en nuestra página tenemos ahí PayPal para que una ofrenda de lo que Dios ponga en tu corazón. No estamos exigiendo absolutamente nada. Queremos también arreglar allá arriba la antena, la torre, y por la finanza estamos un poco ahí. O sea, que el Señor sea el que nos ayude y nos cuide. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y estamos aquí haciendo la voluntad de Dios. Quería contarle, ¿verdad?, también que estuvimos trabajando aquí en la antena, levantándola un poco en lo que bregamos lo de la torre. Le damos gracias también a un hombre. Dios toca gente que no son, hermanos, ni cristianos todavía, que no han recibido a Cristo como su único y exclusivo Salvador, para trabajar con los ministerios. Amén. Es algo, hermano, es que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Si usted no hace el trabajo que usted debe de hacer en el evangelio, aquellos impíos, bendito el nombre del Señor, los impíos son los que están mal, que conocen y no lo saben y están haciendo las cosas mal delante de Dios. Pero los pecadores, yo estoy diciendo, la gente que todavía no han recibido a Cristo como su único y exclusivo Salvador, ponen vergüenza a muchos pentecostales, ponen en vergüenza a muchos cristianos. Bendito el nombre de los pecadores, estoy diciendo. Bendito el nombre del Señor. Dios está usando en esta hora a una persona para que nos ayude con los transmisores. ¿Usted se imagina esto? ¿Ah? Y hay miles de pastores, miles de cristianos alrededor nuestro, cerquita de nosotros.
Y tú puedes creer que están con las manos cruzadas esperando que los ministerios se caigan o esperando que pase algo. Bendito el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que quieren esta gente? ¿Ah? Ver a los predicadores, ver a los evangelistas en el mundo. Vamos a ayudarnos a unos a otros. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Vamos a ayudar a la comunidad. Gloria a Dios, que busque del Señor. Sí, hay muchos reverendos. Reverendo, reventado, ¿ah? Llamados apóstoles. Bendito el nombre del Señor. Otros son prevísteros, ¿ah? Con las manos cruzadas. Llegan demasiado descansados de la iglesia o del trabajo para seguir buscando de Dios. Bendito el nombre del Señor, para ayudar a la comunidad donde viven. Bendito el nombre de Jesús. Si nosotros no hacemos aquí, hermano, esto todo es de Dios. Todo lo que está aquí y lo que está en la radio donde usted me está escuchando, si nos están transmitiendo, todo eso es de Dios. Bendito el nombre del Señor. El hombre no tiene nada. Todo es creado por Dios. ¿Ah? Y le puedo hacer, ¿verdad? Le puedo decir esta anécdota rapidito. Un hombre estaba desafiando a Dios. Y entonces, ¿verdad? Dice este hombre, mira, yo también puedo hacer un hombre como hoy día. La ciencia se ha aumentado, hermano, esto con el clon y el Human Plus. Human Plus, que es un hombre híbrido. Están saliendo los niños híbridos ahora también. Que si tú quieres un hijo con los ojos verdes o azules, ellos le ponen ese color de ojo desde antes ya. Esto es científico. Y entonces pues sale tu hijo con el pelo rubio, los ojos azules, ¿ah? Y la piel negra. Todo esto ya la ciencia está jugando con el DNA. Estamos viviendo como los días de Noé. Busque esa información, no me crea. Dale, ponga ahí, vaya a la librería cibernética, Google, y ahí tú pone Human Plus, ¿ves? Y le pone el sign de suma o algo así. Y póngase a leer y a buscar pastor que me escucha, que está viviendo como en aquellos tiempos carnívores y siempre con lo mismo y dándole lo mismo al pueblo y no sabe ni qué día hoy. Bendito el nombre del Señor. Empápate, ¿qué tiempo estás viviendo? Los postreros tiempos están desde que nació Jesucristo. Estamos viviendo principios de dolores y dolores como de parto. Y se están aumentando. Bendito el nombre del Señor. Y así estamos viendo las cosas, hermano. Human Plus, cómo la gente, bendito el nombre del Señor, está buscando la manera. Y este hombre le dijo a Dios, yo puedo también hacer un hombre. Oh, sí, puedes hacer un hombre. Y entonces el hombre le dijo, sí, yo puedo hacer un hombre, desafiando a Dios, que podía ser el hombre. Y entonces, cuando se agacha así, agarra un poco de tierra y le dice Dios, espérate un momento, la tierra es mía, usted también tiene que crearla, también el barro, la tierra tiene que, el polvo tiene que hacerlo también, porque eso lo creé yo también lo hice, ¿viste? O sea, nosotros no somos absolutamente nada. Todo lo que podemos ver, el aire, todo es creado por Dios. Y entonces, ¿por qué el hombre es tan cabezón en estos últimos tiempos? Y le está dando la espalda a Dios. ¿Ah? Toda esta ciencia, todo lo que usted está viendo con los ojos, le pertenecen a usted, le pertenecen a Cristo, le pertenecen a Dios. Y vamos a confirmar esto con la palabra del Señor. Porque la sabiduría y todo lo que hay aquí, hermano, sea de quien sea, es de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Cristo ganó esto en la cruz del Calvario. Todo, hasta la muerte y la vida, todo lo tiene Cristo. Y si tú lo tienes, si tú estás en Cristo, lo tienes todo. Y vamos a confirmarlo buscando la palabra del Señor. Estamos predicando, vamos a predicar bajo el tema, bendito el nombre del Señor. Todo es nuestro y nosotros de Cristo. Todo es nuestro y nosotros somos de Cristo. Así que si tú no tienes a Cristo, no tienes nada. Alabado sea el nombre del Señor. Y la palabra se lee en Primera de Corintios. Está la programación, escrito está. Primera de Corintios, vamos al capítulo 3, leyendo seguidita. Bendito el nombre de Jesús. Hay poder en el Señor.
vamos a tomar el verso 19 como lectura bíblica y comenzamos leyendo. Dice Primera de Corintios capítulo 3 verso 19, dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: él prende a los sabios en la astucia de ellos. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora. Te pido, Señor, que en esta hora te glorifique de manera especial, Padre amado, los que están enfermos, liberta al cautivo. Paséate, Espíritu Santo, por las salas de emergencia, salas de operación, salas de recuperación. Ay, si un alma escuchando, Padre amado, sánale. Liberta al cautivo, Padre amado. Paséate, Espíritu Santo, por hospitales psiquiátricos en esta hora. Liberta a los padres, liberta a esa dama, a ese joven, en esta hora, Padre amado, lo hacemos en el nombre poderoso de Jesucristo. Enviamos tu palabra, Señor, como aquel centurión que dijo: solo envía tu palabra y mi criado sanará. Y en aquella misma hora fue sano. Yo te pido, Señor, que te glorifique de manera especial en esta hora. Bendice, restaura y sana en el nombre poderoso de Jesucristo. Enviamos tu palabra, Señor. Donde quiera que nos estén escuchando en esta hora, paséate, Espíritu Santo, paséate, Espíritu de Dios en esta hora, satura los micrófonos, las bocinas, donde quiera que nos estén escuchando en esta hora, retransmitiéndonos, Padre amado, en Centro, Suramérica, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, te damos gracia y te damos la gloria, mi Rey, alabado sea tu nombre, bendice, bendice y restaura, Padre amado, sánalos en el nombre de Jesús. Atamos y echamos fuera al hombre fuerte, espíritus inmundos en esta hora, los demonios, los echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Los atamos y los echamos a las profundidades del mar, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amigo y hermano que me estás escuchando, le damos gracias al Señor por tu sintonía. Amigo, tú eres bien especial. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Nosotros tenemos que buscar del Señor de día y de noche, a todas horas, buscando de Dios, porque el enemigo anda por ahí, hermano, buscando siempre a quien destruir, a quien hacerle la guerra, a quien matar, bendito el nombre del Señor, a quien llevarse el mismo infierno. Pero cuando tú estás en Cristo Jesús, tienes una autoridad, porque Cristo le quitó las llaves del Hades y de la muerte a mismo Satanás. Que el Señor los reprenda. Y en estos tiempos, si nosotros no buscamos de Dios, ¿qué será, hermano? Caminando uno por ahí sin fe y sin esperanza. ¿Ah? Antes yo caminaba así, pero hoy ya no. Pues ¿sabes qué? Dios tiene mucha sabiduría. Dios tiene muchas cosas grandes para con nosotros. Y tiene unos planes preciosos, bendito el nombre de Jesús, que nosotros aún hoy todavía desconocemos. Pero tenemos que seguir obedeciendo la palabra del Señor para poder llegar a esa meta. Tenemos que seguir corriendo. Mira qué nos dice, bendito el nombre del Señor. Dice el verso 18, comenzando ahí: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Está bien? Dice la palabra que cuando venga otra persona, escucha esto. Dicen: no, yo sé hacerlo. Oh, si tú sabes hacerlo, pues entonces hazlo tú. Aunque te sepa hacer las cosas, hágase ignorante, tranquilo, no seas altanero, no te pongas con altanería. No, yo sé más que tú y nada de eso, hermano. No podemos ponernos de esa manera. Vamos a dejárselo al Señor, las cosas que yo sé que Dios va a obrar de linda manera para con nosotros. Amén. Y haciéndote tú, retractándote un poquito, ¿verdad? Y deja a las personas, pues que se crean a veces más sabios que uno, pues déjalo, a ver hasta dónde llega. Amén. Y usted manténgase humilde, hágase ignorante para que sea más sabio. Bendito el nombre del Señor, que la persona que está buscando ponerlo a usted como trapiche o a lo mejor ponerlo a usted en un bajo autoestima. Bendito el nombre del Señor.
Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios en estos tiempos. Y este es hacer la voluntad. ¿Ah? Que no te creas sabio. Bendito el nombre del Señor. Sino que deja que la gente sea el que dice, no, fulano de tal sabe hacer las cosas. Nosotros estamos, levantamos otra emisora allá en la ciudad de East Boston. Para la comunidad de East Boston, estas emisoras son para las iglesias. Y yo había hablado con otros pastores para anteriormente, hace como algunos 3 o 4 años atrás, para ver si ellos querían transmitir en vivo por la internet, para que la palabra del Señor, ¿verdad?, salga de las cuatro paredes, o pongan sus emisoras también arriba. Y muchos de ellos, pues no a lo mejor no quisieron o pusieron, ¿verdad?, en duda la sabiduría que yo tenía para hacer estas cosas. Pues pasó el tiempo y un pastor en la ciudad de East Boston anhelaba tener su emisora, anhelaba tener las cositas, ¿verdad? Le damos gracias al Señor. Y entonces, 2 años después, este pastor me dice, Paul, yo quiero, ¿verdad?, poner una emisora también. Y yo, con mucho gusto, usted me preguntó los precios, qué variedad de precios tenía. Yo le expliqué mirando en la computadora y mandó a buscar las cosas. Y gloria a Dios, hoy tiene su emisora por internet, tiene su emisora a través de la comunidad de East Boston para la gloria de Dios, bendito el nombre del Señor. Nosotros con esto no queremos llegar, ¿verdad? Esta emisora se encuentra en la ciudad de Revere. Dios me puso aquí para ministrar esta ciudad. Y ustedes vieran cómo estaba esto aquí al frente, ¿ah? De drogadictos, de prostitución, hermano. Y cuando llega el Señor, cuando el Espíritu Santo se pasea en un sitio, bendito el nombre del Señor, sabemos que Él es omnipresente, Él está en todas partes. Pero cuando están los hijos de Dios en un lugar, alabado sea el nombre del Señor, ese lugar hay un cambio, bendito el nombre del Señor, que la gente se van a dar de cuenta. Y ese cambio no lo hizo la policía. Ese cambio no lo hizo el gobierno, ese cambio lo hizo Dios, bendito el nombre de Jesucristo. Y hermano, y aquí estamos nosotros evangelizando, el pastor está allá evangelizando, también va a los parques, eso es una bendición terrible. Amén. ¿Qué pasa? Hay gente que no creen, hay gente que no quieren, bendito el nombre del Señor, invertir tampoco el dinero en las cosas del Señor por falta de sabiduría. Amén. Por falta de sabiduría. Pero hay algunos que no saben hacer las cosas y Dios le dice, hazlo. Dios le dice, hazlo. Y entonces Dios comienza a darle, ¿qué? La sabiduría. ¿Para qué? Para poner a los otros que sabían o que saben o que no sabían en vergüenza. Bendito el nombre del Señor. Porque a veces nos tienen a nosotros, hermanos, de analfabetas o que no sabemos predicar o no sabemos llevar la palabra o no sabemos dar una clase o son tantas cosas o que no saben de tecnología y ¿sabes qué? Dios todo lo sabe y Dios a través de su Espíritu Santo nos va a enseñar. Él va a poner la gente, las personas que tú necesitas, bendito el nombre del Señor, llenas del poder de Dios también para poder llegar a hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas para su gloria. Bendito el nombre del Señor. Y dice el verso 19, que fue que comenzamos, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Qué es prende? Él prende a los sabios. Yo busqué esa palabra aquí en la internet. Bendito el nombre del Señor. Prender. Dios prende a los sabios. Y mira lo que sale. Sujeta. Él los aguanta. ¿Ah? En otras palabras, dice, Él aguanta a los sabios en la astucia de ellos. Párate ahí, ¿ve? Porque es que los más sabios de este Einstein, Edison, los más sabios de este mundo, de este planeta Tierra, el otro también. Mira lo que le pasa. Esto es bíblico, hermano. Lo que estamos leyendo es bíblico. Mira este hombre. ¿Cómo es que se llama? Que dice que no hay Dios, que Dios no existe y que el Big Bang y yo no sé qué, por ahí para allá, los científicos esto. Hay un científico en un sillón de ruedas, ahora mismo el nombre, no me acuerdo de él, pero más o menos ya usted sabe, este hombre a temprana edad, mira lo que dice la Biblia, él sujeta a los sabios, ¿ah? Bendito el nombre del Señor, ¿ah? Él prende a los sabios, alabado sea el nombre del Señor. Él apresa.
¿Ve? Estos son, si tú lo buscas, el significado de prender, prender. Entonces aquí yo veo apresar, ¿ve? Los aguanta, los apresa, los sujeta. Bendito el nombre del Señor, como quien dice, hasta aquí llegaste, yo soy Dios. Entonces este hombre en silla de rueda, para terminarle esto, él dijo, pues negó a Dios, negó a Dios. Y ahora y que el universo y para aquí, como son científicos pues, y son bien sabios ellos, alabado sea el nombre del Señor. Ahora este hombre está que no puede hablar, tiene que usar una computadora para poder hablar y un sillón de ruedas para moverse. ¿Ah? ¿Está sujetado? Bendito el nombre del Señor. Hermano, esto es algo terrible, una enfermedad. Y ese hombre caminaba, ese era un maestro de bueno, pueden buscar la historia de ese hombre. El nombre ahora mismo no me acuerdo de él. Pero ya le estoy dando unas descripciones para que ustedes vean y lo busquen, porque él es bien famoso. Y está aquí en Boston, en Harvard. Es un maestro de Harvard, de la manera y las condiciones que está. Es algo, hermano, terrible. Usted se imagina, y Dios sujeta a estos hombres que se lo creen todo, que están buscando su fama de sabiduría, de que son sabios para aquí y para allá, y niegan a Dios. Niegan a Dios y su existencia. Y entonces mira cómo Dios los pone en vergüenza. Alabado sea el nombre del Señor. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Ah? Así que ninguno se gloríe en los hombres. Ninguno de nosotros le podemos dar la gloria a los hombres que son sabios. Vamos a darle la gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y podemos ver, hermano, que esto, alabado sea el nombre de Jesús, de Jesucristo, mira esto, evangelista buscando su propia gloria, y mencionan a Jesucristo, pastores buscando su propia gloria en estos tiempos, cristianos buscando su propia gloria en estos tiempos, fama, que la gente los vea, bendito el nombre del Señor. Yo estuve viendo a través de la televisión cómo esta iglesia, cuando llega un predicador famoso, no cabe la gente, abarrotada la iglesia. Cuando viene un predicador famoso, cuando viene un cantante, un adorador, supuestamente, son cantantes la mayoría de ellos, que están cobrando $5,000 en adelante, son cantantes. Ya es una profesión, bendito el nombre del Señor. Y usan a Jesucristo para ellos, pues, llevarse la plata y el dinero de miles de congregaciones. Porque el pastor o el apóstol no tiene visión. Bendito el nombre del Señor. Y entonces, dentro de esa misma congregación, gente pasando por hambre, por necesidad. Bendito el nombre del Señor. Y llevan sus ofrendas para que se las den a otro. Pues si un ciego guía a otro ciego, los dos caen al hoyo, dice la Biblia. Pero nosotros, hermanos, tenemos que buscar en estos tiempos, mirar bien. Va fulano de tal para allá, es famoso, es esto y lo otro. Pues mira, hermano, usted cuídese. Porque aquí el más famoso se llama Jesucristo. A ese es el famoso que yo sigo. Ese es el famoso que yo predico. Bendito el nombre del Señor. Y la gloria se la doy a Él, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y estos son los tiempos, hermanos, que nosotros, tú y yo, tenemos que cuidarnos. Porque dirán, aquí está Cristo. Aquí está el Cristo. No vayas. ¿Ah? No vayas corriendo para allá. Sí, aquí hubo una vez que llegó otro evangelista famoso. Otro evangelista famoso. Y la iglesia que tenía un aniversario, pues no le fue mucho pastores. Porque se fueron a ver al evangelista famoso. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, gente, si, hombres siguiendo hombres, congregaciones siguiendo al hombre. Alabado sea Dios. Y no, es porque jala dinero, es porque jala chavo. Es porque dejan buenas ofrendas, la iglesia se abarrota. Pues seguro que sí. Santo de Israel. Si lo que están pendientes no es el de las almas, es el dinero que pueda sacar este pastor, este evangelista. ¿Ah? Es el dinero que puedan sacar de ellos. Se ha convertido esto en un negocio. ¿Qué dirá Cristo, bendito el nombre del Señor, de esta apostasía, de esta mentira que se está viviendo hoy día? Si usted no busca de Dios en su casa de la manera que tiene que hacer, como manda la Biblia,
buscando de Dios de día, de noche, medio, de todas horas, a todas horas. Velando y orando, porque en cualquier momento se va la iglesia y se va a quedar los apóstatas aquí de una manera terrible. Miles, millones se van a quedar por no buscar a Dios y darle la gloria a Dios en espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a terminar con estos siguientes versículos. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Mira, va el evangelista fulano de tal para allá. Tú vas a ir, vamos para allá, vas para allá. ¿Ah? ¿Se metió Dios? No, hermano, tenga mucho cuidado. No esté siguiendo al hombre, porque muchos de ellos, aquí el que vino a buscarle, que yo le ponga las manos, aquí que, no, hermano, mira, dale la gloria a Dios, hay que ser humilde. Nosotros somos un vaso de barro que Dios usa. Bendito el nombre del Señor, pero el diablo está usando vasos también, pero vasos sucios, vasos de vergüenza, vasos que lo que están es pendiente del dinero. El enemigo se las sabe, se las trae en estos últimos tiempos, porque sabe que lo que le queda es poco tiempo y no podemos seguir a ningún hombre. Cristo ahora mismo nos dejó el Espíritu Santo y Él está con nosotros todos los días. Ese es el que te consuela. Ese es el que te dice, no vaya o ve. Bendito el nombre de Jesucristo. El verso 22 dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo lo que hay aquí, todo es de nosotros, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios y no dejarnos engañar de parte del hombre, del enemigo, que está destruyendo las congregaciones. Estamos viviendo la apostasía en plena vida. Principios de dolores, porque los postreros tiempos, acuérdate, cuando Jesucristo vino, ahí comenzaron los postreros tiempos. ¿Qué tiempo no esperó Dios para enviar a Jesucristo? ¿Ah? Lee Génesis. Cuando el enemigo engañó a Eva, Adán pues se dejó engatusar de la esposa, del enemigo, de la mentira. Desobedeció a Dios. Y desde Génesis, desde Adán y Eva, bendito el nombre del Señor, ¿qué tiempo no esperó el Señor? ¿Ah? Para enviar a su Hijo Jesucristo, el cual hirió a Satanás en la cabeza hace más de 2000 años atrás. La iglesia se va y está a punto de ser levantada. Ahora te digo a ti, arréglate con Dios. Deja de seguir al hombre y dale la gloria a Dios, porque todo lo que hay aquí es de nosotros, nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si hay un alma que quiera recibir a Cristo en esta hora como su único y exclusivo Salvador, repite esta oración conmigo. Dile, Padre Celestial, vengo delante de tu presencia en esta hora, creyendo que tú eres el Hijo de Dios. Moriste por mí en la cruz del Calvario, y al tercer día resucitaste de entre los muertos. Yo te pido, Señor, que en esta hora me perdones. Perdóname de todos mis pecados. Yo te pido, Jehová, que me limpie con tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Sí, Señor, ayúdame a serte fiel. Señor, yo te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida y que me selle en esta hora con tu Espíritu Santo y fuego. Amén. Hiciste esta oración de fe conmigo, tenlo por seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Hay fiesta en los cielos, y allá se está, ay, santos, se están manifestando, se están gozando los ángeles por tu salvación. Yo predico por fe, amén. Yo no estoy con que llámame, llámame y pendiente, no, yo predico y te estoy hablando palabra de Dios por fe. Para aquellas almas que nos están escuchando, yo no te conozco, pero ahí está Cristo, ahí está el Espíritu Santo contigo y sabe el compromiso que tú hiciste con Él. Dios te bendiga,
te amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ven a los caminos del Señor, que es lo mejor que nosotros podemos hacer. Te está hablando un muchacho que el diablo usaba vendiendo drogas en las calles, amaneciéndose, que vivía en un lugar donde había muerte, asesinato, prostitución. Chelsea, el primero, número uno, en crimen en el estado de Massachusetts. Búscalo en la internet también, para que usted vea. Y de ahí me sacó Dios. Miles de amigos en el infierno. ¿Por qué? Por desobediente. ¿Por qué? Por suicidarse y quitarse la vida. Bendito el nombre del Señor. Dios me guardó. Dios tiene un plan para conmigo desde antes de la fundación del mundo. Este ministerio, Postreros Tiempos Incorporado, ubicado en el 270 Broadway Avenue, Revere, Massachusetts, 02151, búscanos a través de la internet postrerostiempo.org. Ahí estamos y también estamos en principiosdedolores.org. Puedes visitar esas páginas. Necesito personas que me ayuden. Bendito el nombre del Señor. Necesito writers, gente que escriba, que estén pendientes las páginas también. Yo sé que vamos a seguir aquí adelante y yo voy a creerle a Dios. Yo le creo a Dios. Voy a seguir creyéndole al Señor. Que Dios enviará hombres de valor a este ministerio para que trabajen mano a mano con este servidor. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Lo que no es de Dios, deséchalo. Y lo que es de Dios, recíbelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted quiere ofrendar a este ministerio, como les digo, envíanos una ofrenda, lo que Dios ponga en tu corazón. Alabado sea el nombre del Señor y será de gran bendición a muchas almas que nos están escuchando a través de la internet y a través de la radio. Amén. Dios bendiga a los hermanos y los pastores donde quiera que se encuentren en esta hora. Se despide este servidor, hermano Paul Méndez. Puede buscar este programa en la internet o también lo vamos a repetir a las 11 de la noche, hora local de aquí de Boston, Massachusetts. Dios bendiga a todos aquellos que nos están viendo a través de postrerostiempo.org. Dios te bendiga. Pulsa en contacto. Comunícate con nosotros. Yo quisiera encontrar un amigo en este mundo que me extendiera su mano sin esperar nada a cambio. Un amigo que comprenda que somos seres humanos y que hemos sido estropeados por el vicio y el pecado. Que no sea lo que está pasando hoy día. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que nunca pase por alto de que Cristo me levantó. Que sea samaritano. Llénanos de tu unción, de tu poder. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Y que tenga misericordia de todo hombre pecador. Amigo, tan solo estuve en el suelo, se inclinó y me levantó. Amigo, amigo es Cristo, que cuando estuve preso, Él me visitó. El mundo no tiene amigos, solo existe el odio, la envidia y la falsedad. Despierta, Cristo es el camino. Él es también la vida y la verdad. Despierta, Cristo es el camino. Él es también la vida y la verdad. Momentos tan tristes fueron aquellos días donde dejé a mi familia para no volver. No escuché los consejos, yo no escuché a nadie, y entonces tuve que llorar. Detrás de la tormenta viene la calma, detrás de una nube gris hay un sol que brilla, detrás de tu problema hay una solución, detrás de todo eso está el Señor. Lágrimas.
aquel camino de perdición.